Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y este es un vídeo para jugandoenlinux.com. Hoy tenemos para todos vosotros y en exclusiva un vídeo de una versión de desarrollo de Superwooden GP. Superwooden GP es un videojuego que está siendo creado en estos momentos por Bijuda, por Víctor Justo. Y bueno, pues vamos a ver un poquito cómo es este videojuego tan interesante que seguramente pues a más de uno le hará la boca agua. Este sería el menú principal de Superwooden GP. Superwooden GP es un juego de coches y bueno, como podéis observar, pues el juego recuerda muchísimo a los primeros Gran Turismo, aquellos primeros Gran Turismo que veíamos en la PlayStation 1, en la primera PlayStation. Y bueno, pues tenemos, como podéis ver, un garaje donde tendríamos los coches que vamos comprando y consiguiendo a lo largo del videojuego. En este momento yo tengo solo 4 coches. Y aparte de eso, bueno, pues los diferentes concesionarios donde podríamos comprarlos, ¿vale? Hay un total de unos 60 coches. La verdad es que el número de coches es elevadísimo. Y bueno, pues aparte de los diferentes concesionarios que tenemos, pues también tenemos la zona de las opciones donde podemos encontrar pues los diferentes idiomas a los que va a estar traducido el videojuego. Como veis, hay bastantes. Luego, bueno, pues tenemos un lugar donde gestionar los datos de juego, pues si queremos empezar una nueva partida. Y luego, diferentes modos de imagen. Como podéis ver, tenemos 4 modos de imagen diferentes. Podemos cambiar de kilómetros hora a millas por hora. Podemos subir el volumen de los efectos, la música y también pues la sensibilidad de giro de nuestro mando, ¿vale? Luego, aparte de eso, pues tenemos un taller de pintura donde podemos pintar nuestros coches. Por ejemplo, pues si pulsamos aquí, aleatoriamente nos cambia el color de nuestro coche. Vamos a pintarlo otra vez, a ver, nos queda un coche blanco. Me gustaba más en color azul, así quizás me gusta más, está más bonito. Y bueno, pues luego pues hay un par de apartados más, que sería el modo de carrera libre y el modo de competición. Hay un último apartado que aún no está incluido, que si os fijáis está aquí entre carrera libre y salir de juego, que sería la zona arcade, que no podemos seleccionar aún porque bueno, pues suponemos que aún está en desarrollo. Os vamos a enseñar, por ejemplo, pues también el tema de los concesionarios. Hay diferentes marcas, que son marcas inventadas, por supuesto, y dentro pues nos vamos a encontrar coches diferentes. En este caso, pues Milan es una marca francesa, donde podemos encontrar pues coches de esa nacionalidad, como por ejemplo pues el Fantomas, que como veis pues es un 2 caballos. El Gordelius, que es el típico Gordini, el Renault este Gordini. Y después, bueno, pues aquí esto que parece claramente lo que es un Renault 5 Copa Turbo. Luego, pues bueno, pues hay más marcas. Tenemos esta Nanwolf, donde encontramos pues el Mini y coches ya, bueno, pues aquí estoy viendo un bug, ¿vale? Víctor, si estás viendo esto ahora, fíjate que este coche pues no pertenece a este concesionario. Sería un coche que tendría que estar en el concesionario de Raven. Y bueno, pues estos serían coches quizás de estilo inglés, una marca inglesa. Tenemos más marcas, Alia, que serían coches italianos. Aquí tenemos Cinquecento, un 131, que en este caso pues le llaman el 313. Y más coches, bueno, pues italianos. Aquí está Lancia Stratos. Y bueno, pues más marcas que tenemos por aquí. Esta, por ejemplo, pues diría que son coches alemanes. Aquí, por ejemplo, tenemos un Opel Manta, claramente. Y más coches. Esto parece, no sé si es un Mercedes, un BMW. Creo que es un Mercedes, un 190 o algo así. 910, sí, claramente. Y por último, bueno, pues tenemos esta otra marca que pues debe ser como Ford o algo así. No estoy seguro, pero tiene pinta. Y por último, pues la última marca, que es Raven, que obviamente pues será de coches japoneses, ¿vale? Bueno, pues esto sería el tema de los concesionarios.
Nosotros ahora vamos, por ejemplo, pues a irnos aquí al garaje y vamos a seleccionar un coche con el que vamos a correr. Por ejemplo, pues estaría bien el Gordelius, que es el que más controlado tengo. Aunque podríamos escoger otro y dejar este para más adelante. Vamos a coger, por ejemplo, pues el Fantomas. Y vamos a enseñaros uno de los modos, el modo de carrera libre. En modo de carrera libre, pues podemos configurar todo como nosotros queramos. Podemos escoger el número de jugadores, hasta 4 jugadores que pueden jugar simultáneamente en la misma pantalla, el número de vueltas que queremos disputar, la hora a la que queremos disputar también la carrera. Como veis, se puede cambiar, incluso la podemos poner de noche. Vamos a, por ejemplo, pues a poner a las 10 de la noche una carrera con un clima, por ejemplo, pues de tormenta. Y el número de rivales. Circuito, bueno, pues hay diferentes circuitos. Vamos a escoger, por ejemplo, este. Este, por ejemplo. Le damos al siguiente. Y aquí, bueno, pues podríamos escoger el coche. Vamos a jugarlo con el Millennium. Bueno, antes de continuar, no os sorprendáis porque soy muy malo jugando, la verdad. Se me da bastante mal y me ha costado horrores conseguir pues determinadas cosas en el juego para poder mostraros en este vídeo. Pero bueno, el juego está muy bien y es muy divertido a pesar de lo malo que soy. Y nada, aquí tenemos una carrera de 2 caballos. Estoy viendo que no ha cambiado el ciclo día-noche en el modo libre, aunque os puedo asegurar que funciona. He disputado carreras con tormenta, de noche, lloviendo. O sea que no es un problema de que no esté implementado aún, sino, bueno, pues que... de que no está bien puesto aún en este modo libre. Eso es algo que supongo que estará pendiente de desarrollar o de ajustar. Bueno, pues este sería el modo libre de carrera. Como veis, soy bastante malo. El modo libre, por lo que veo, pues todos los coches contra los que disputamos son del mismo tipo, solo cambia el color. A completar la carrera. Mal entré en esa curva. Fijaos en los derrapes, lo bien hechos que están. La verdad es que lo que es el control del coche es algo que es digno de destacar, porque la verdad está muy 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 currado. Y bueno, vamos a por la última vuelta, pasando aquí por el arco del triunfo. Supongo que será arco del triunfo, vamos, no sé. Mal entro. Ahí siempre entro fatal en esa curva. Venga, venga, venga. A ver si entramos en el podium por lo menos. Aunque ya lo veo difícil. Ya queda muy poquito. ¡No, hombre, no! Bueno, veis que el coche ya va echando humo. Esta es una de las cosas que se han implementado en el juego, que es el sistema de daños. Si os fijáis debajo de la barra de velocidad, del velocímetro, pues hay como otra barra que se va desgastando y es el daño. Si el daño llega al final de todo, pues perdemos el coche. Y bueno, al final hemos llegado de quintos. Y este, bueno, pues sería el modo de modo libre. Si os fijáis, bueno, pues también tenemos montones y montones de circuitos en los que podemos correr.
Bueno, pues nada, vamos entonces ahora, por ejemplo, pues a cambiar otra vez el coche. Vamos a jugar, por ejemplo, pues con el Gordini, que es el que más controlado tengo, y la verdad es que hay bastante diferencia de jugar con este coche a otro, por lo menos para mí. Y vamos a ver el modo de competiciones. Tenemos cuatro tipos de competiciones diferentes. Tenemos el modo fin de semana, donde correremos una carrera y ya está. Y bueno, pues según la posición que alcancemos, pues tendremos más o menos créditos que nos darán al terminar la carrera. Y estrellas que poco a poco, bueno, pues esas estrellas nos van desbloqueando nuevas pruebas, tanto en esta sección como en otras secciones del modo campeonatos, ¿vale? Y luego, si os fijáis, también hay una cosa que pone PP, en este caso, por ejemplo, en este en Turini Compacts, pues pone PP 150. Eso quiere decir que son los puntos de poder, supongo que son Power Points o algo así, que es algo que bueno, veíamos en juegos como Gran Turismo, y que tenemos y que nos sirve para saber que no podemos pasarnos de ahí. Tenemos que escoger un coche que tenga menos de 150 en este caso. Vale, bueno, pues os voy a enseñar aquí, ya que os comentaba antes que no funcionaba el tema de la lluvia en el modo de carrera libre, vamos a irnos aquí al Astral Speedway Ring y vamos a jugar, a echar una carrera aquí en este circuito. Os puedo decir que conseguir llegar de primero en este circuito me costó una barbaridad, y es que era algo necesario que tenía que hacer para poder acceder a otro modo que quería enseñaros en este vídeo. Si estuve 2 días intentándolo, es poco. Bueno, obviamente 2 días enteros no, pero a lo mejor 3 horas puede ser. 2, 3 horas puede ser. Y como veis, soy bastante malo. Me cuesta bastante pillarle el truquillo. Pero bueno, como os digo, el juego está muy bien hecho. Esto no es el Gordini, ¿no? Este es el 131. No es el Gordini, no. Es el Gordini, sí, es el Gordini. Bueno, una cosa que os quería enseñar, antes de continuar, es el tema este de los modos de visión, ¿vale? Hay cuatro modos diferentes. El normal, que es el que estamos viendo hasta ahora. El CRT, que bueno, pues es como si fuera el típico modo de televisión de tubo. El dibujado con lápiz, parece que está dibujado en un papel. Y el modo blur, que es un modo así con bastante brillo. Vamos a empezar, por ejemplo, pues con el modo CRT y continuamos. Como veis, bueno, pues ahora tiene un aspecto bastante, bastante más retro. Recuerda, bueno, pues aquella época en la que teníamos televisores y monitores de tubo con resoluciones bajas, aquellos famosos 640x480 que tanto tiempo tuvimos que, por lo menos en mi caso, tuve que jugar porque, bueno, pues tenía un ordenador bastante malo y la gráfica no daba para mucho. Y así vamos poquito a poquito avanzando posiciones. Si os fijáis, bueno, pues aparte de que llueve, pues tenemos luz. Y una cosa que os quería comentar, las condiciones climatológicas afectan a la conducción, o sea, no vamos a tener el mismo agarre en el coche si llueve que si no llueve, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, este circuito, si lo corriéramos en seco, el agarre sería muy, muy diferente. Bueno, hablar y jugar a la vez es algo que no se me da muy bien, como podéis ver, ¿eh? A ver si somos capaces de llegar por lo menos de quintos, ¿no? Pero bueno, como os dije, en este circuito y con estas condiciones climatológicas me costó llegar de primero horas. Y al final lo conseguí. Es que el juego, la verdad es que engancha, engancha mucho.
La verdad es que es me llena de orgullo y satisfacción pues que este videojuego saliera de mi propia ciudad. Como sabéis, pues soy de Vigo y bueno, pues su creador Víctor de Vijuda, pues también es vigués como yo. Bueno, no sé si vamos a conseguir acabar la carrera, porque como veis, vamos echando humo. Y a este paso, pues nos va a reventar el coche. La barra de daños está muy baja. Bueno, pues este sería el modo de carrera libre. Hemos llegado de sextos. Como veis, soy muy, muy malo. Ahora aquí nos pone la posición con la que hemos llegado y los créditos que hemos ganado, que como veis son muy, muy poquitos. Obviamente, cuanto más mejor posición tengamos, más créditos nos van a dar, ¿vale? Luego, bueno, pues tenemos otra de las secciones, que sería los campeonatos de Budden GP, y que, bueno, pues serían diferentes campeonatos que constan de varias carreras, donde, bueno, pues tendremos que superar las diferentes pruebas con la mejor posición que podamos para, al terminar las tres pruebas, tener, pues en este caso serían tres, en otro puede ser dos, pues tener la mejor clasificación posible. Vamos entonces a comenzar, por ejemplo, pues si os parece bien, en este Tourist Cup. Iniciamos. Y empezamos. Bueno, antes de continuar, vamos a cambiar a otro tipo de imagen. En este caso, vamos al pencil, que sería como si estuviese dibujado a lápiz los gráficos del juego. Que si no me equivoco, pues realmente así es. Oh, qué mal entré ahí. No, ya estamos de primeros, como veis. Aquí la dificultad no es muy, muy grande en este circuito. Que bueno, muchas veces también influye bastante la suerte que tengamos, porque yo soy capaz de lo mejor y de lo peor. Soy capaz de cagarla a tope, como podéis ver, y después ir adelantando a lo loco. Bueno, no sé si os fijáis en el escenario, que hay un montón de publicidades, muchas son de negocios locales de mi zona, lo cual tiene pues bastante, bastante gracia, la verdad. Llegamos de primeros. Allá vamos. No, no choques, por favor. Bueno. Venga, que llegamos. Ahí está. Final. Llegamos de primeritos. Muy bien. Aquí en el arco del triunfo este. Supongo que es el arco del triunfo, ¿no? ¿Verdad, Víctor? Bueno, pues cargamos la siguiente carrera de este campeonato. Y allá vamos. Oh, no. Bueno, una cosa que es importante que sepáis: si nos salimos fuera de lo que es la pista, si pisamos la hierba, la tierra que está alrededor, el coche se frena bastante. O sea que es mucho mejor, antes que pase eso, pues reducir
o frenar incluso, ¿vale? Siempre es mucho mejor que pisar la hierba. Y obviamente, pues es bastante mejor también hacer eso que chocar. Ya estamos de quintos, cuartos y ahora al final. Es que esta zona es fastidiadísima. Iba a decir otra cosa, pero al final me he controlado. Así es para todos los públicos el vídeo. Allá vamos. Cuarta posición. ¡No! ¡Frena, frena! ¡No! ¡Hala, hala! Ya nos torció, ya nos torció. Esto es lo malo. Cuando chocamos y nos ponen mirando para el otro lado, mirando para Cuenca, como se suele decir, luego volver a la carrera cuesta un poco y ahí perdemos bastantes posiciones. Bueno, creo que ya no vamos a llegar de primeros, ¿eh? Ya va a estar un poco más difícil la cosa. Ay, por favor, no choques más, Leo. Bueno, estamos en la segunda vuelta. Creo que poco mejor vamos a ir. Bueno, ahora ya que estamos aquí hablando del juego, no recuerda bastante lo que son la forma de tomar las curvas y demás a ese gran clásico, al juego del Carlos Sainz, ese famoso que había en los recreativos y en los bares hace montones de años. Quizá los más jóvenes no lo recordéis, pero había un videojuego que le llamábamos el Carlos Sainz y era el World Rally Championship de Gaelco, que era una marca española de videojuegos. Bueno, pues la verdad es que el juego tiene bastantes similitudes con ese título de aquella época, que era de más o menos de principios mediados de los 90, si mal no recuerdo. Y bueno, pues una cosa que tiene bastante gracia también, que lo estáis viendo ahora, es por ejemplo el nombre de los competidores que tenemos. Si os fijáis, Jensen Button, Mickey Hakkinen, Miguel Zapatero, muy bien, no sé quién será, pero bueno. María de Gibota, también. Hernando Alfonso. está bien. Charlie Sand. Bueno, los nombres de los competidores pues son bastante originales y también dejan bastante claro a quién homenajean, ¿vale? Bueno, pues nada, continuamos con la última carrera de este Tourist Cup. Y nos vamos. Nos vamos a dónde era, ya no me acuerdo. Ah, vale. A este circuito. Aquí vamos chocándonos con todo. Bueno, una cosa que aún os enseñé es que podemos acercar la cámara si queremos, acercarla y alejarla, aunque quizás para jugar bien es más cómodo jugar con ella alejada, ¿vale? Porque nos permite pues ver a nuestros rivales desde más distancia y también, bueno, pues si nos acercamos a una curva nos permite prepararnos, aunque bueno, esto parece el Destruction Derby lo que estoy haciendo ahora, la verdad, estoy jugando horriblemente mal. Como os dije antes, a mí lo de hablar y jugar a la vez no se me da nada bien. No sé cómo hacen algunos. A ver, venga. Por lo menos no llegar dentro de los puntos, como se suele decir. ¡No, hombre, no! Oba. Si al final no vamos a llegar ni de terceros. Bueno, pues nada, hemos llegado de cuartos y con el coche casi reventado.
Bueno, pues esto sería una carrera de campeonato, ¿vale? O una carrera, no, un grupo de carreras de campeonato. Y al final, bueno, pues nos hacen la media de las tres posiciones que hemos conseguido y quedamos de cuartos. ¿Vale? Bueno, la media no, sería realmente la suma de puntos y comparándola con el resto de los competidores. Hemos ganado tan solo 187 créditos. Y vamos a ver, por ejemplo, pues otro modo más. En esta ocasión, bueno, pues vamos a cambiar de coche una vez más. Y vamos a escoger, pues, por ejemplo, bueno, pues vamos a escoger el 131 o 313, tal y como se llama aquí en el juego. Y vamos a pintarlo en el taller de pintura. No sé si esto lo enseñé antes, pero bueno, le damos aquí a repintar y nos cambia el color del coche. Lo vamos a dejar así blanquito, ¿vale? Porque, bueno, yo tuve un coche, un 131 blanco, y me hace ilusión que sea de color blanco, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora nos vamos entonces aquí otra vez a los campeonatos y nos vamos a resistencia. Y nada, tenemos cuatro pruebas de resistencia. Esto, bueno, pues básicamente es que te ponen un circuito y tienes que dar vueltas a saco opaco hasta que te aburras, ¿vale? Está muy bien porque, bueno, pues hace que te replantees las carreras de otra manera, más pensando en que el coche aguante, o sea, intentando no chocarte, no salirte. Porque, bueno, pues si ya veis que yo con dos vueltas ya llego con el coche casi destrozado, imagínate en este caso que tengo que dar ocho vueltas al circuito. Obviamente no las vamos a dar ahora, simplemente es para que veáis cómo es el modo, ¿vale? Fijaos cómo derrapa. Qué bien hecho está, la verdad. Es una de las cosas que más me gustan del juego, el tema de los derrapes. Está súper, súper currado. Y bueno, pues este 131 es muy bonito, pero cuesta bastante manejarlo, bastante más que el Gordini. Tiene muy, muy poco grip. Gira mucho, pero hay que entrar bastante, bastante más tranquilito en las curvas si no queremos salirnos. No, hombre, no, no choques tanto aquí que. Aquí parece que viene una curva de agárrate. Vamos a ir frenando. A este circuito vamos a dar un par de vueltas más, como mucho, no, no vamos a hacer las ocho vueltas, no tiene sentido. Ahí está pisando la hierba, pisando el exterior, siempre nos ralentiza, es lo que os comentaba antes. Tenemos que intentar evitar que eso pase, aunque solo sea con una rueda. ¡Ah! ¡Qué mal entramos! ¡Qué mal entramos! ¡Hala, choque! Parece que vamos a llegar de décimo, sí o sí. Frena, 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 frena. Voy a entrar mucho más tranquilito ahí. Bueno, vamos a probar el último modo de visión, que es el modo blur, que como veis, bueno, pues tiene mucho más brillo. Pues la pantalla muchísimo más brillante. Como todo, mucho más contrastado. A este ya le voy a adelantar como tres o cuatro veces. A este negro. ¡Ah! ¡No, hombre, no! ¡Oh, qué malo soy! Venga, la última vuelta.
Frena, frena, frena. ¡No! Hala, bueno. No vamos a hacer ni la mitad de las vueltas con este coche así. 11. Bueno, de mal en peor. Uf, cada vez lo hago peor. Esto es la leche. Bueno. Frena. ...188, 189, 190... ...191, 192... ...sí que anda. Bueno, pues nada, este sería el modo resistencia. Tendríamos que completar 4 vueltas más, o 5, porque esta la acabamos de empezar. Y bueno, es para los más avezados ya, porque... Oba, aguantar con un coche tantas vueltas tiene su dificultad. Vamos entonces a salir. Y vamos a probar el último de los modos de competición. Para ello vamos a escoger un coche de rally. Porque el modo de competición que vamos a hacer ahora, pues obviamente es el de rally. Como veis está aquí, el típico, este Celica... ¿De quién sería ese Celica? Bueno, pues del matador. Y nos vamos a África. A Rally de África. Bueno, el modo rally, como podéis ver, no es de circuito, es de tramos. Tenemos que hacer diferentes tramos y completarlos. En este caso solo tenemos 2 tramos desbloqueados. Y bueno, pues nada, tenemos que completarlo en un tiempo determinado. Si... En este caso, bueno, pues tenemos 3 tiempos y según el tiempo que hagamos, pues conseguiremos la copa de bronce, la de plata o la de oro, ¿vale? Vamos a comenzar. Y bueno, os digo que este modo no lo he practicado casi nada, ¿vale? Simplemente lo he probado un poquito antes de empezar a grabar este vídeo. O sea que si veis que lo hago muy, muy mal, pues que no os extrañe, ¿vale? O sea, aquí aún voy a ser incluso peor que en los anteriores. A ver... El problema que le veo a este modo de rally es que cuesta un poquito anticiparte a lo que son las curvas, porque en un circuito al ir dando varias vueltas al final te acabas aprendiendo el circuito, te acabas aprendiendo los puntos de referencia y bueno, al ir con otros coches pues siempre al final al llevarlos delante pues te puedes ir anticipando un poquito a lo que puede pasar. Si os fijáis, acaba de encenderse las luces solas. Y es que, bueno, pues aquí lo que puedes poner, pues que el tiempo cada vez se... El tiempo no, lo que es el intervalo día-noche puede ir cambiando, ¿vale? Si os fijáis en este circuito, dentro de un momento va a ser casi de noche. Bueno, es algo que se han currado muchísimo, como he dicho antes. Es el tema de la meteorología y los intervalos día-noche. Fijaos que ya es casi de noche completamente. Y bueno. Muy mal, muy mal. Dios mío, horrible. Bueno. Ni siquiera la medalla de bronce. Aunque solo sea por un segundo, pero ni siquiera la medalla de bronce. Bueno, vamos a probar otra etapa más de rally, otra que tenemos aquí abierta, que sería África S2, a ver qué tal, a ver qué tal se nos da esta. Vamos a cambiar al modo normal de imagen, aunque bueno, estoy viendo que tiene bastante brillo tanto una como otra. Y vamos a continuar. A ver qué tal. Os
ha cambiado la música sola. Pues creo que no he pulsado ningún botón para que eso pasase. Bueno, si me descuido, esta etapa se me está dando mejor que la anterior. Eso que es la segunda, no la primera. Ay, Dios mío. A ver si en esta al menos conseguimos llegar. Oh, bueno, mejor porque voy más lento. Otro de los puntos positivos que le estoy viendo al juego es el tema de la cámara. La cámara está muy bien llevada. Siempre tienes el coche en el lugar correcto para permitirte jugar. Otros juegos, pues el tema de la cámara no lo gestionan tan bien. Tendríamos que probar, por ejemplo, pues a jugar varias personas y ver cómo soluciona ese tema. Luego, antes de terminar, vamos a hacer una prueba, aunque solo sea para ver cómo se vería. Y bueno, al final hemos entrado de terceros, o menos mal, por los pelos, pero lo hemos conseguido. Bueno, pues este sería el último modo de campeonato, que sería el de rally. Y vamos a hacer lo que os comentaba hace un momento. Vamos a probar, por ejemplo, pues el modo de varios jugadores con una sola pantalla. Vamos para ello a poner, por ejemplo, 4 jugadores. Y bueno, obviamente no vamos a poder jugar 4 ahora mismo, pero vamos a ver cómo divide la pantalla el juego. El problema es que estoy viendo que no puedo hacerlo porque... A ver... ¿Cuáles son las teclas? Ahí, vale, ya está. Vamos a ver. Ahí está, muy bien. Bueno, pues nada, lo que hace es reducir el tamaño, simplemente. No va a haber ningún problema para poder jugar, simplemente que lo vamos a ver más pequeñito. Pero el tema de la cámara lo va a solucionar de la misma forma, por lo que estoy viendo. Esto está muy bien, la verdad. Es que es un modo que cada vez las compañías lo eliminan de más y más juegos. Y la verdad es que es un modo que siempre estaba bien para poder jugar con gente de tu familia. Que la verdad es que se agradece bastante, aunque bueno, cierto es que bueno, pues los juegos indie cada vez lo incluyen más. Es el que se dan cuenta de que tiene tirón y que la gente lo demanda. Bueno, pues este sería el modo a 4 jugadores. Vamos a probarlo a 2, a ver cómo divide. Siguiente. Y siguiente. Allá va. Ahí está. Pantalla a la mitad. Muy bien. Pues esto está bien. Y os voy a explicar el porqué. Porque ya he visto gente que divide la pantalla, una pantalla panorámica a la mitad, pero de forma horizontal. Lo cual me parece una auténtica aberración, teniendo en cuenta el ancho de las pantallas actuales. Es que me parece bueno, pues bastante indignante ver las pantallas así. Bueno, pues nada, este sería el modo de 2 jugadores localmente, ¿vale? A pantalla partida. Y nada más, creo que no me queda nada más por enseñaros el juego. Nosotros, obviamente, vamos a seguir probando más versiones que nos vaya mandando Víctor de la compilación para Linux.
y bueno, pues esperamos ávidamente pues a que a lo largo de este año pues salga el juego. Si queréis podéis podéis reservarlo, entre comillas, podéis mostrar vuestro interés añadiéndolo a vuestra lista de deseados en Steam, porque además pues aún encima pues hoy acaba de poner el juego en la tienda, o sea que ya podéis ponerlo como juego deseado y seguirlo. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Sinceramente el juego a mi juicio está muy muy bien, yo creo que va a valer mucho la pena y cuando esté terminado pues va a ser una pasada. Creo que va a tener bastante éxito y eso espero. Y bueno, pues espero que os haya gustado, ¿vale? Y bueno, Víctor, perdóname por no ser tan buen comunicador y tan buen jugador como debería ser para que tu juego luciese un poquito más, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Bueno, pues nada, como siempre os digo, este es un vídeo para jugandolinux.com, es nuestra página web donde podéis encontrar las últimas noticias sobre todo lo relacionado con juegos en Linux. También podéis encontrarnos en nuestro grupo de Telegram, en nuestras salas de Matrix y Discord. Y por supuesto, pues también aquí donde nos estáis viendo en YouTube y en Twitch, ¿vale? Y nada más, si os gusta el vídeo, ya sabéis, tenéis que darle ahí abajo al botón del puño para arriba, a like. Si os gusta nuestro contenido, pues suscribíos y marcad la campanilla para que os lleguen notificaciones de cada vez que saquemos algún nuevo contenido, hagamos algún directo. Y nada, por supuesto, si queréis dejar cualquier tipo de comentario, nosotros, como siempre, os decimos encantados de leerlos y contestarlos. Y nada, sin más, nos despedimos y como siempre os decimos, hasta la próxima, chavales. Chao, 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 chao. Hasta luego.